Y arranco en noviembre del año pasado, en noviembre, ¿verdad, Fabio? Noviembre, como el 10 de noviembre, con este tema que ya ustedes saben. Desacatado, desacate, búscame eso allá en la otra parte. Sí, desacatado, desacate. ¿Tú eres que cómo era que decía esa vaina? Me desacate, me desacate. Sí, yo me acuerdo, eso solo como por ahí, por el 2012, por ahí. No, eso sonó en el 2007, 2006. Con los Elisho, porque compañías de porra. Sí, lo Elisho y ese cuadro. Exacto, el codo de secreto y compañías de porra manchado. ¡Sabia! Yo tengo por ahí, por eso. Por eso la hago. Por eso la hago. ¡Y Carapacho! Por eso la hago. Anda, por eso dice esto, no 2007, Fernando, no. Pero ya, ahora. 2008, 2009. No, eso es 2007, 2000. No, no puede ser 2007, 2007, nosotros tenemos una gira por Europa. No, no, porque acuérdate que en el de 2009 se viene pegando Victoria Najayo y eso. Ya ha matado la calle. Sí, pero realmente no fue 2007, porque en el 2007, justamente para el 2007 por sí. Ahí, estaba DJ Topo en el canal 10 y con cuando, Goyo. Y cuando DJ Topo estaba en el canal 10 con Goyo, ya el disco estaba. ¿Y súmala para Caña de cuándo es? Súmala para Caña, que sale el jefe en ese video. ¿De cuándo es eso? Sí, sí. Bueno, es más o menos por ahí el asunto, ¿verdad? Sí, por ahí sacaste, por ahí comenzaste. De ahí comenzamos lo que era la unión del tiempo. Nos dividimos, cada quien cogió su proyecto. Yo me retiré. Cállate aquí, para que me dicen que a veces que no se ve el invitado que están ahí. Ahí. Ah, no, pues ahí sí nos vemos. Ahí te ves, ahí, mira. O sea, ¡muro de barrio! ¿Y quién era muro de barrio? Ahí estamos. Era el NF. Pues todo eso te puedes tú trabajando hasta ahora el 2007, 2012 y hasta ahora 2018. Viene con tu proyecto. Vengo con mi proyecto ahora, lo que salí en noviembre del 2017 y lo que llevamos son 3 meses. Vamos para 3 meses, no tenemos ni siquiera 2 o 3 meses con el tema de la envidia. Y si tú sales para la calle, tú ves que es una realidad, gracias a Dios. En cuanto está saliendo variado también, ¿verdad? El gato siempre está activo. Sí, sí, estamos activos en casi todo variado. Eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta que me pare. Soy que pai. Con pai, el pai, no, en realidad en el barrio, en la ciénaga, a mi papá todo el mundo le dice pai. Ok. Todo esto es lo que somos de mi edad, que crecimos, le decimos pai, por respeto, porque nosotros siempre. ¿Qué crecieron? Que crecimos, todo lo que somos. Que se hicieron más viejos, ¿verdad? Que crecimos más viejos. Porque entiendo, ¿verdad? El que tengo la cabra de Puerto Rico. Entonces sí, entonces sígueme diciendo. Y ya tú sabes, por eso me puse la mano a la pai, para llevar a mi papá siempre conmigo. ¿Está vivo tu papá, verdad? Claro, activo. Ah, no, no, pues está bien ahí, está bien ahí, está bien ahí. Entonces, ¿de la mano de quién tú estás trabajando? Estoy trabajando de la mano de la Gold Record, que es Luis Music, Gato Promotion, Live Music. Ok, pues tú estabas trabajando con un buen vaqueo de gente que verdaderamente saben del negocio y están metiendo mano. Sí, gracias papá Dios, estamos bien. Eso es fuerte, eso es fuerte, eso es fuerte. Y dentro de esto, ¿qué es lo que viene contigo ahora, los planes futuros? Bueno, tenemos planeado sacar ya el otro tema en abril.
Ese es el mismo que está sonando ahí. Ese, ¿soy quién soy? Sí, ese lo metimos en el CD para no mandar el CD vacío. Ok, dos temas, señores. El sencillo promocional lo pueden descargar de todas las plataformas digitales. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Gracias! A partir de esta noche. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué es esto? ¡Suéltame! Por Dios, por Dios. Me estaba buscando a ti hace días. ¿Qué es esto? No tengo suerte, yo voy a estar con él. Este tengo cuatro días detrás de hombre. No se ve nada, esa cámara está en el piso ahí. Anda, diablo. Esa cámara va a haber que moverla. Ando por cuatro días detrás de este hombre. Sí. Qué bonita que me suena. Pero esta mujer me vio allá abajo y ya dije que tiene cuatro días que no me ve. El problema es que estos tigres le ofrecen a uno, le ofrecen, le ofrecen, le ofrecen. Y él me dijo que me iba a dar una vaina de la que pone a uno en el aire. Sí, de la cosa que ponen uno así. ¡Ay! Un dron, un dron. No, qué dron de diablo. Está viendo mirado una vaina que pone a uno allá, allá arribota. Y tengo cuatro días detrás de él. Lo que pasa es que el helicóptero todavía el presupuesto para el helicóptero no lo tengo. ¡Hola, no lo tengo! ¿Cómo? ¡Hola, la Barbie! Dios mío, estoy guapa. ¿Cómo se llama usted, señor? Yo lo que estoy mirando es que esa cámara está en el piso, hay que cogerla para poder yo trabajar porque. Ay, Dios mío. Ay, no calor y una vaina. Adelante, Xiomara Brito. Xiomara, adelante. Mira, ¿quién puede con esa cámara? Para que esta vaina pueda tener más desarrollo y el pie que dice esta vaina. Hay problemas. Hay bolete. Hay bolete. Hay problemas raros aquí. Pero si este se me dio un pequeño calor. No, no, no. Es guapa que estoy con este. Okay. ¡Ay, guapa! Explícame, ¿qué fue lo que te hizo? Él me dijo a mí que me iba a dar una cosa, que me ponía allá arriba la nube. Ah, no, el disco le pide a toma. Cuidado por ahí, que eso tiene un asunto ahí. No, pero el disco le pide a toma que se eleva. Voy a renegado. Que no se instaló de fallar para que no, que no, que no. Pero te vi allá el otro día. Permiso, ¿cómo usted se llama, señor? Yo te vi en la José Fabrea por atrás de la planta de gas. ¿Qué tú buscabas por ahí? ¿En la José Fabrea? Sí. ¿Ahí? Sí, las amiguitas mías salen de los callejones. Yo te vi un día ahí. ¿A mí, señora? Sí, yo te vi equivocado. Estoy equivocado. Pero uno calor y una baña, me llegaron metido allá. ¿Tú te imaginas eso, grandote? Ay, ese grandote sí está bueno. ¿Cuál es el grandotón que se sienta ahí? ¡Bani! ¡Bani no está por aquí! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está Bani? No, 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 ningún Bani. ¿Qué es esa rata por ahí? Que por poco y no viene. ¡Ay, Dios! ¿Hasta eso usted lo sabe? ¡Estoy guapa con esta! ¿Pero qué fue lo que pasó? Siéntese para que se pueda ver la cámara. Porque entonces... ¡Es guapo! ¡Estoy guapa! ¿Pero por qué? Oh. Él me dijo que me iba a dar una vaina que me encampana. Pero que yo le dije que le iba a dar lo que encampana, lo que yo tengo, lo único que yo tengo que encampar es el licor de envidia. Que cuando la gente lo escucha, no, se me eleva. Pero yo creo que aquí hay un olorete, Fernando. Algo que encampana. No sé que estoy. ¿Cómo se llama? Primeramente. Mala. ¿Cómo se llama, Fran? Ah, oye, ahora yo, ¿pero qué es el dueño Frank? Él se llama la Bárbara, Pai. No, usted está relajando conmigo. Lo que pasa es que ustedes se están vendiendo por un chiri de viejo. Ahí lo que hay son dos canciones. Ahí lo que hay son dos canciones. Lea el chiri, ¿cómo dice ahí? Lea el chiri, lea el chiri. ¿Usted se equivocó? No, no, no. Lea. Seguro le anda a pie y se le dañó el carro y una mala. No, pero, no, 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 no. Pero mírenlo bien, ese dueño Frank. Ese es el dueño Frank. Él me dijo, yo te voy a dar una vaina allá arriba para que te encampane. Pero lo dijo ahí afuera. Pero ¿y cómo yo el frangel? Yo frangel, yo frangel no canta así. Yo frangel no tiene ese sueño. No, es el chama, un amigo de él. Marciano. Ay, yo era activo. No sé quién es esta señora acá. Es el chama que usted está diciendo, está cantando ahí. ¡Bárbara! Dame tus redes sociales, dinero. Dame tus redes sociales. No, ningún Bárbara. Este es yo frangel. Pero no le ve la cara, que parece un gufo. Oh, dale. Parece un pego a nada. Eso no es yo, el carajo ese que canta. Ay, yo frágil, no, yo frágil es Tego. Y a usted te dice que todo yo frágil. Pero ¿por qué yo? Pero por lo menos compararme con Tego, no con yo frágil. Tú me dices, mira, tú te pareces a Tego y yo. Oye, Tego, no yo frágil. Yo, tú no soy yo de swing, que con yo frágil. ¿Qué tiene yo frágil? Me comparen con Tego. Ay, no calores, no. Se me matan unos calores y unas cosas, de repente. Dale tus redes sociales para salir con esa mujer. No, pero mira cómo es, arroba la Mármara Oficial en Instagram y la Mármara Pai. Yo no me voy de aquí sin que me den la vaina esa que me encampana.
Lo que pasa es que yo lo que doy envidia por pila. Eso es así, mi gente. Aquí lo tuvimos en entrevista exclusiva. ¡Cállese usted! ¡Póngame los chocolates! ¡Cállese! Mira, que hay una gente que... ¡Ay, no! ¡Es el programa número uno! ¡También en el otro medio! ¡Radio Show! Renegado Lex, Fermento el Dictador y el Superman. Mira, aquí hay unos tigres que preparan unos chocolates, una vaina de fuera. No, pero esto es fuerte, señores. Y esta